cancha para presentarles las Warmis del barrio. Mi nombre es Sofía Montoya y más adelante estará con nosotros Olga Velasco para presentarnos toda la información que tiene que ver con la comunidad, los temas que nos interesan, los que nos interpelan, los que nos preocupan, los que nos quitan también la esperanza, pero también hay otros que nos devuelven la esperanza. Así es que de todo eso les queremos hablar el día de hoy. Son las 9:02 de regreso del feriado. Estamos en 2 de marzo de 2022 y a nuestro equipo se suma muchísima gente que quiere compartir con ustedes esta mañana. Acá nada más en estudios tenemos a Patricio Pinos, tenemos a Carlitos Minango, nuestro querido productor, no sé dónde se fue el Estevita en Bustamante, pero tenemos también a nuestra querida Olga Velasco en territorio, Andrés Vela y todo un equipo que quiere estar con usted el día de hoy, amigos y amigas. Son las 9:03. Hoy, ¿saben dónde vamos a estar? Pues Olguita se está trasladando al Hospital Carlos Andrade Marín. Queremos conversar con las personas que están en los exteriores del hospital, porque lo que está pasando en los hospitales del IES realmente nos genera muchísima, muchísima preocupación. La falta de medicamentos, la situación con el personal sanitario, que también es muy compleja. Los héroes de bata blanca continúan siendo despedidos, ya no tienen estabilidad, ya no tienen el respaldo, o por lo menos el medio engaño de poder respaldarse en la ley humanitaria. Así es que todo eso está perjudicando muchísimo al sistema de salud pública a nivel nacional, porque tanto desde el Ministerio de Salud Pública como desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los servicios están pues cada vez más deficientes, a pesar del gran esfuerzo que hace el personal sanitario, los médicos que son pues altamente capacitados, las enfermeras, el personal de limpieza, la gente que trabaja ahí. Pero esto se trata de decisiones públicas, de políticas públicas, de decisiones políticas que están afectando muchísimo a esto. Así es que bueno, así arrancamos las Warmis del barrio, amigos y amigas, 9:04. Vamos a repasar algunos temitas que tienen que ver con la vialidad, porque nuevamente amanece muy frío, amanece lluvioso en Quito y esto es la fórmula perfecta para que se produzcan accidentes de tránsito. Acá tenemos, por ejemplo, un llamado de atención, una alerta. Hay un accidente en la ruta Viva en sentido bajada de la Simón Bolívar antes del redondel de Lumbicí, un vehículo volcado sobre el carril izquierdo, amigos. Así es que a tener muchísima precaución en este sector. También la prefectura informa que debido a la época invernal se registran deslizamientos en la vía mitad del mundo Río Blanco Calacalí. El personal y maquinaria están efectuando las labores de limpieza en los kilómetros 31, 33 y 38. Existe circulación vehicular controlada. Conduzca con precaución. Él es el llamado de atención de la prefectura de Pichincha. Un saludo a todo el personal que estuvo trabajando incansablemente durante el feriado para habilitar las vías y permitir el traslado de los ciudadanos que decidieron viajar durante el feriado. No tuvieron descanso, estuvieron todo el tiempo en las vías despejando estos deslizamientos continuos que se han estado produciendo por la época invernal. ¿Qué más? Nos dice también la prefectura de Pichincha, hay un balance positivo del feriado de carnaval, un operativo de seguridad vial que se realizó en la Loa Unión del Toachi. Circularon en sentido Sierra Costa 24.232 vehículos y Costa Sierra se movilizaron 23.983 vehículos. Hubo 40 auxilios mecánicos porque estuvo con el plan Pichincha Segura la prefectura también brindando apoyo, y auxilios médicos, dos personas requirieron atención médica. También la AMT nos dice: tome vías alternas por rehabilitación vial de la calle Pedro Pinto y Avenida Napo. Se realizarán cierres y desvíos viales desde las 9:30 de la mañana hasta las 15 horas y desde las 20 horas a las 3 horas por la rehabilitación de la calle Pedro Pinto. Así es que tomar en cuenta esto. Las personas pueden usar las vías alternas, Avenida Mariscal Sucre, Maldonado, la Avenida Simón Bolívar y la Avenida General Rumiñahui. Nos informa la AMT del mismo modo, cierre de vía por trabajos en el sector de la Armenia, dirección calle Sebastián de Benalcázar. Hay cierre de dos carriles, C7 y C6, sentido oriente-occidente. Hay personal operativo gestionando la movilidad. Eso en cuanto a lo que está ocurriendo
en la capital, pero también el EQ911 Quito reporta desde el centro zonal 29 que 7 personas resultaron heridas por la pérdida de carril y choque lateral de 2 vehículos en la vía Pifo-Papayacte en el kilómetro 23. Esto ya fue hace una hora y media aproximadamente, así es que seguramente ya está despejado, pero a tener muchísimo cuidado con el tema vial al trasladarse en la red vial de Pichincha, en la red vial del país, porque el temporal nos afecta muchísimo. También el EQ911 informa que brindaron la atención necesaria tras un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar en Uyumbicho por el choque de 2 vehículos y 5 personas resultaron heridas también. A las 7:33 de la mañana se informaba esto. Y también congestión vehicular, amigos, en el Trébol, Loma de Puengasí, San Roque, Mariscal Sucre, Redondel de Cumandá y El Ejido. Completito les damos el reporte del tráfico aquí en las Guarmis del barrio, amigos. Hay que tomarlo en cuenta. Los chicos ya están en clase, obviamente a esta hora seguramente ya están casi que en el recreo, pero se complica la movilidad, ¿no? Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Hoy 2 de marzo se conmemora el Día del Reciclador. Nuestro saludo, nuestro abrazo a cada uno de los hombres y mujeres que están realizando esta labor tan importante que beneficia tanto al ambiente. Ellos sí son héroes que no tienen ningún tipo de reconocimiento, más bien muchas veces el maltrato de la gente, ¿no? Que no le gusta a veces que revisen la basura, que está pendiente de esas cosas y no hace la gente el trabajo en casa, no se encarga de reciclar, de separar sus desechos y complica muchísimo el trabajo a los recicladores y recicladoras. Es importantísimo que podamos reciclar en casa envases de plástico como botellas, botes de champú, bolsas de snacks, tapas, tarrinas, tapas de yogur, bolsas de plástico, todo lo que sea tetrapagues reciclable, latas de aluminio, envases de papel, periódicos, revistas, botellas de vino, por ejemplo, frascos, tarros de mermelada, de conservas, las pilas, hay que tener muchísimo cuidado con desecharlas y muchísimas otras cosas más. Hay que saber reciclar, también falta muchísimo el trabajo que se haga de concienciación de parte de las instancias, en este caso en municipales, que son quienes tienen la competencia, pero ahí hay un trabajo realmente espectacular de los recicladores de base que en nuestro país han tratado de organizarse por lo menos para no ser agredidos también en muchas ocasiones porque es un trabajo incomprendido, pero también un llamado al municipio capitalino, porque bonito que saquen el mensaje y digan feliz día del reciclador, pero ¿qué pasa con el apoyo que les brindan a través de normativas, de ordenanzas? En Quito no es una obligación de los ciudadanos reciclar, por ejemplo. Se ayudaría muchísimo si se separan los residuos desde casa. Además, hay que recordar que en Quito, desde el 2017, hay instalada una planta de reciclaje que está mal hecha, que está parada. Esta planta que está en La Forestal es una planta de separación de desechos en la estación de transferencia. Ahí se invirtió casi 5 millones de dólares y no sirve desde el 2017. ¿Dónde está la fiscalización por parte de los concejales, por ejemplo, para controlar que esto funcione, para revisar quiénes son los responsables de que esta planta se haya inaugurado, esta planta que tenía esta posibilidad de obtener los residuos, separarlos y facilitar el trabajo de los recicladores? Pues no está funcionando lastimosamente esto en la gran capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. 9:10 minutos, amigos, vamos a continuar con ¿qué dice Larry? El pajarito azul en esta mañana también nos acompaña y queremos hablarles sobre un tema que nos preocupa muchísimo. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Bueno, ahí vamos, empezamos. Se incrementarán los contagios de COVID-19, se morirá más gente, colapsará el sistema sanitario nuevamente, son las preguntas con las que volvemos del feriado de carnaval, uno de los más largos del año, después de pasar por el rebrote de casos que se originó en las festividades de fin de año. Estas son preguntas que nos ocupan y que nos invitan a ser más cuidadosos con los contactos que tenemos con personas vulnerables por su condición de salud, por ejemplo. Respetar el uso de la mascarilla en esta semana por lo menos es indispensable, amigos, en nuestros sitios de trabajo. Es pertinente también aislarnos en caso de
presentar el mínimo síntoma respiratorio para evitar esas olas de contagios que se presentaron en el mes de enero. Recuerde que el Omicron está presente y es hiper contagioso. Aquí, así es que si uno se contagia, es probable que todas las personas que están en su entorno con las que tuvo contacto estén también infectadas. Antes de salir del feriado, habíamos hecho dos pequeños sondeos entre nuestra audiencia para conocer qué les parece el relajamiento de las medidas de bioseguridad que se permitieron desde el COE Nacional, y un porcentaje importante nos dijo que elegía cuidarse solo, que estaban hartos de las mascarillas, pero también un grupo de personas nos decía que sienten que, como se manejan las cosas en el país, los antecedentes del manejo de la pandemia, estábamos muy propensos a morir. En broma y en serio, muchos nos decían: vamos a morir, ey, cuidado. Aunque también les consultamos si saldrían por el feriado, se quedarían en casa, y nos respondieron así. Tenemos los resultados de esta encuesta. Habíamos preguntado si tenían previsto viajar durante el feriado. ¿Y qué fue lo que nos dijeron? Bueno, este breve sondeo refleja también, por un lado, la realidad económica de quienes votaron en nuestra encuesta, porque el 57.9% nos dijo que no tenía dinero para salir de viaje, el 32.5% nos dijo que no viaja en feriados, y entendemos que aquí juega un papel importante, sin duda, el autocuidado. Que sí viajarían, nos dijo un 9.6% de quienes respondieron a nuestra pequeña encuesta, y quizá una gran mayoría de ciudadanos que decidieron viajar tomaron ciertas medidas de cuidado. Bueno, yo salí de viaje, les cuento, y un día nada más. Y bueno, la verdad, se hace lo que se puede, ¿no? Tratar de mantener la mascarilla, no aglomerarse, pero hay momentos en que se comparte el mismo espacio al aire libre con otras personas sin mascarilla. Tenemos las tres vacunas, eso nos brinda un poquito de confianza, sin embargo, estamos propensos a contagiarnos. En casa estamos, bueno, invictos todavía, no sé en la suya cómo les ha ido, pero yo entiendo que hay gente que protagoniza, o más bien no entiendo cómo hay gente que protagoniza escenas como las que se vivieron en Montañita, en Ambato también, que repite lo que pasó en diciembre. Vamos a ver este video de carnaval en Montañita. Se aglomeraron alrededor de un patrullero. Bueno, esta una de las cuantas escenas que se produjeron en Montañita. Ni siquiera hay respeto a la autoridad, un descontrol total. Y bueno, sí, Montañita era chévere, bailar con toda la fuerza de la juventud, pero también requiere inteligencia, amigo, requiere autocuidado. No ponen en riesgo solamente sus vidas, ponen en riesgo la vida de sus seres queridos, porque se me hace difícil pensar que estos chicos desatados son independientes. Al final seguramente regresarán a casa a pasar el chuchaqui y contagiar a sus padres, a sus abuelos. Los mismos comuneros de Montañita grabaron un video mostrando cómo quedaron las playas llenas de basura y unas cuantas personas que apenas podían pararse, parecían zombies. Escuchen el video porque ahí los comuneros dicen: esto no puede ser. La mano con el halcón en algún momento de la vida, pero el momento histórico requiere un poquito de disciplina, un poco de empatía, además de pensar en el resto, de pensar en la naturaleza. En el mundo tenemos miles de playas llenas de basuras, repletas de basura que va a parar al mar y que se comen los peces o se mueren atascados en las latas de cerveza, por ejemplo. ¿Y saben qué? Estamos nosotros mismos comiendo esos peces llenos de microplásticos. Solitos nos estamos haciendo harakiri. A los comuneros les toca limpiar lo que alcancen a recoger, y si bien para los negocios es positivo que la gente acuda, consuma, gaste, estas cosas que ocurren se vuelven inmanejables, y no sé qué tan rentable sea pues para quienes dañan el entorno y asustan a lo que sí puede ser un turismo de verdad. Escuchen ustedes lo que decían los comuneros de Montañita, viendo esas imágenes donde la gente se quedó tirada en la playa, parecían zombies. Mire cómo está la gente botada. Es increíble, parece que no habrá autoridad en Montañita, oiga. No, pues.
La gente estaba arrastrando, se habían quedado tirados en la playa y al día siguiente pues amanecieron como pudieron, ¿no? Y Ambato, que es tierra de flores y frutas, que tiene uno de los carnavales más bonitos del país, pues también tuvo esos comportamientos que el Capi Zapata llama incivilidades, esa palabrita que repite tanto, la falta de cultura y civilidad. En Ambato, cientos de personas rompieron cercos y vallas por ingresar al concierto de Los Ángeles Azules. ¿Qué tal? ¿Lo vale, amigos? ¿En serio? ¿Nuestra salud vale tan poco? Se percibe desde las autoridades sanitarias una seguridad también que es insultante con quienes han gestionado la pandemia desde los centros de salud, desde los hospitales de Ecuador desde el 2020. Ellos no quieren volver a tratar 50, 60 pacientes por día como estuvieron haciéndolos aquí cerquita, nada más en enero de 2022. Los datos del Ministerio de Salud nos muestran un aumento diario de 200, 300 personas con COVID-19 en UCI, unas 197 personas en este momento. Son 197 familias que están esperando en los hospitales públicos y privados, amigos. Y es que la situación está tan grave en los hospitales públicos que no podemos darnos el lujo de enfermarnos. Son las 9:18 y a esta hora precisamente nos vamos a trasladar a un hospital público para saber qué está pasando, qué siente la gente con nuestra querida Olga Velasco. ¿Qué ocurre en tu sector? Te contamos en las Guarmis del Barrio. Bueno, 9:18, está Olguita con nosotros. Olga Velasco, ¿cómo estás? En los exteriores del hospital Carlos Andrade Marín. Nos vamos a este sector porque nos habían pedido que nos dirijamos a este sitio y que verifiquemos lo que está ocurriendo con el tema de medicinas, qué es lo que dicen los ciudadanos que están en los exteriores del hospital. ¿Cómo estás, Olguita? Muy buenos días. Igual, mi mayor, buenos días. Qué gusto poder saludarte en esta corta semana de actividades. Lamentablemente no venimos con buenas noticias. El desabastecimiento que existe en la red de salud pública, en el IES, en este caso, es evidente. Hemos conversado con algunas personas y nos han indicado que, en efecto, no existe la medicina necesaria. A veces ni siquiera hay paracetamol, mi querida Sofi. Hay varias personas que me han contado parte de sus testimonios. En este momento vamos a escuchar el de una persona que prefiere guardar su identidad, pero sí nos va a contar el caso que está viviendo con su familia. Buenos días. Buenos días. Sí, lamentablemente vivimos una situación muy, muy triste. Bueno, ahora lo hemos vivido mi familia en carne propia porque... Hace dos semanas me decía que justamente ingresó su hermana, ¿no? ¿Qué pasó? Hace dos semanas ingresó mi hermanita que tenía unas convulsiones, tiene algo en el cerebro y lamentablemente no se encontró la medicina que ella necesitaba. Y esa medicina se llama... Fenitoína. Tuvo mi cuñado que pasarse desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana para adquirir la medicina. Si no se le daba esa medicina, toda la noche convulsionó, me dijo. Toda la noche pasó convulsionando hasta las 6 de la mañana para encontrar esa medicina. Muy triste, muy lamentable. Es una situación muy terrible que hemos pasado la familia. Incluso el paracetamol no hay, tenemos que comprar afuera. Bueno, es una cosa muy, muy, muy triste, porque el desabastecimiento aquí en el hospital es algo muy, muy desagradable ver esta situación. Yo entiendo que todas las personas hemos aportado al seguro con la esperanza de tener una atención médica favorable, pero lamentablemente hemos tenido la experiencia que no es así. Además de la indignación y el dolor que están viviendo a causa de esta situación, ¿cuál es el llamado a las autoridades? Que ni siquiera exista paracetamol, el hecho de que no haya la fenitoína para poder parar el dolor y también las convulsiones que tenía su hermana, ¿cómo decir o llamar la atención a las autoridades? Por favor, señores del Ministerio de Salud, pongan conciencia, tengan conciencia que algún día van a estar ustedes en esta situación. Tengan conciencia y que esta situación tiene que calmar, tiene que parar, tiene que poner manos en su corazón y poner el dinero donde tiene que ir, no a los bolsillos de nadie. Tiene que ir el dinero a las personas indicadas para que pongan su granito de arena y que
esta situación cambie. Cuando les dijeron los médicos que necesitaban estas medicinas, ¿qué les supieron decir? ¿Que aquí no había? ¿Qué pasó? Que aquí no había, definitivamente, y que tienen que buscar en donde que puedan encontrar. Mi Sofía, este es uno de los testimonios que en realidad se replican aquí en el Hospital Carlos Andrade Marín. No sé si tú tienes alguna pregunta justamente para la persona que nos está ayudando con este testimonio. Bueno, realmente mi solidaridad primero, ¿no? ¿Cuánto le ha costado comprar estos medicamentos afuera? ¿Han podido tener acceso a ellos o simplemente su pariente ha tenido que soportar esta situación y seguir empeorándose su salud? Bueno, gracias a Dios, hemos tenido para comprar la medicina, pero es muy lamentable. ¿Cuánto les costó esta medicina? No importa el precio, porque uno no se pone, la salud de uno no tiene precio, la vida de un hermano, de un familiar no tiene precio, y por eso es que estamos como convocando, llamando la atención de esta forma para ver si es que de alguna manera ponen las medicinas donde tienen que tener. En este caso, el hecho de que desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana pasó sin este medicamento, la fenitoína, y convulsionó toda la noche, ¿le genera daños en la salud de su hermana? Por supuesto, yo creo que sí, eso indudablemente, eso. ¿El estado actual de su hermana cuál es? Gracias a Dios está estable, hemos hecho una reunión familiar para tener todas las medicinas que pide aquí el hospital para que a ella no le falte nada, y bueno, pues en eso estamos. Mi Sofi, como te comentaba, esa es la realidad que viven varias de las personas, bueno, las Así personas es. Que están aquí internadas uh-huh. en el Hospital Carlos Andrade Marín. El hecho de que no haya ni siquiera para un paracetamol, que en la farmacia no cuesta más de 50 centavos, genera esta expectativa y también esta indignación de la ciudadanía de venir al lugar donde se deberían atender luego de haber aportado en el Seguro Social por varios años y debería respaldarse y garantizarse justamente su derecho a la salud. Sin embargo, esta es la realidad que nos encontramos. No existen medicamentos. Así lo dicen las personas que tienen a sus familiares aquí internados, Sofi. Continúo contigo en cabina. Más adelante, si tenemos más testimonios, también estaremos enlazándonos de nuevo. Ojalá y se pueda obtener una respuesta también desde el Hospital Carlos Andrade Marín por los despidos que se dieron durante el feriado del carnaval, ya vamos a hablar de eso, pero la situación con las personas afuera del hospital es tenaz, porque la ciudadana con la que conversábamos nos dice: nosotros, gracias a Dios, pudimos reunirnos entre la familia, poner un poco de dinero cada uno y solventar este gasto médico de un medicamento que no había y que era indispensable, con el cual pasó toda una noche esta paciente convulsionando, pero hay quienes no tienen, hay quienes se ponen a pedir dinero en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín. Mira, acá hay un tuit también que lo envía Silvia en Twitter y dice: mi hija mayor ingresa al IES con mucho dolor, se presume apéndice, no hay medicinas para el dolor ni jeringas, me dan la receta y que por favor también traiga agua. Esto es lo que le dicen. Este tuit fue muy replicado durante este fin de semana. Estaba mencionando precisamente esta señora el caso de su hija y ahí está, se corrobora fácilmente cuando nos acercamos un ratito nada más a los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín. No hay personal por feriado, nos mandaron al IES San Francisco, estamos en camino, decía esa mamita también haciendo referencia a lo que estaba ocurriendo con la gestión de la salud de los ciudadanos que pagan mes a mes su aportación, su afiliación, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero lo otro es que hubo despidos durante este fin de semana, durante este feriado de carnaval, en este hospital y también en otro hospital en el IES San Francisco. La Unidad de Talento Humano habría notificado a médicos y enfermeras que se les terminó sus contratos por servicios ocasionales. Más de 50 trabajadores de la salud en pleno feriado de carnaval fueron despedidos. El hecho se habría registrado este domingo 27 de febrero y tanto médicos como enfermeras habrían sido notificados con la terminación de sus contratos ocasionales. Escritos
equipos que habrían estado listos desde el viernes 25 de febrero por parte de la Unidad de Talento Humano del Hospital Carlos Andrade Maíz. Hace 8 días nada más el presidente Guillermo Lasso estaba felicitando a los galenos por el Día del Médico Ecuatoriano y les agradeció por el trabajo que han desempeñado. Sin embargo, los despidos al personal de la salud en los hospitales públicos no han cesado durante su administración, lo decíamos. También se extendieron estos despidos al Hospital del IES San Francisco, como 20 profesionales de la salud que también fueron despedidos en esta casa de salud. Y lo estábamos contando hace unos días también, lo triste, lo lamentable es que no se sabe si estos despidos son por falta de presupuesto o porque quieren despedir a la gente que entró durante la pandemia y que ya no les sirve porque tenían contratos ocasionales y como se tumbaron la ley humanitaria, pues ahora no tienen ninguna protección estos médicos, ninguna estabilidad. Pero lo que hicieron, por ejemplo, en el Pablo Arturo Suárez, que no es del IES, que es del Ministerio de Salud Pública, es despedir a los médicos. Bueno, la historia comenzaba así, ¿no? Contrataron en diciembre 22 médicos. El Ministerio de Finanzas les dijo y el Ministerio de Salud les dijo en el Pablo Arturo Suárez que no debían haberlos contratado porque no había el presupuesto. Entonces despidieron a otros médicos que habían estado ingresados durante la pandemia, que iban a entrar a una partida estable, a un presupuesto permanente. Ellos tenían contratos ocasionales y les pasan a un contrato, les iban a pasar a un contrato permanente, pero como tenía el lío, el gerente del hospital con las personas que habían sido despedidas, que entendemos serán más cercanos a él, entonces despide a los otros y con la misma partida contrata nuevo personal sanitario. Ese caso está judicializado también y representa lo que está ocurriendo en el país. Ya los héroes de capa blanca, la gente que arriesgó su vida durante la pandemia y que se atrevió a hacer el trabajo que muchos otros no querían hacer porque les daba miedo y era totalmente entendible, pues ahora son desechados como si nada. Y esto está pasando en distintas casas de salud. Así es que a tener muchísimo cuidado con lo que está ocurriendo. Es mejor no enfermarse, no siempre depende de nosotros, pero en la medida que dependa de nuestras posibilidades de cuidarnos, por ejemplo, evitar contagios de COVID-19, hay que hacerlo porque nos van a desamparar cuando vayamos a las casas de salud. Es triste la situación. Ojalá y la Olguita pueda encontrar al señor Daniel Rodríguez Villalba, el gerente que envió estos memorandos en el hospital Carlos Andrade Marín. Ojalá y pueda encontrarlo y le pueda dar una respuesta sobre lo que están haciendo con la salud de los ecuatorianos, con la salud de los afiliados. Hoy que se oye muy fuerte las intenciones y que esté en el plan de gobierno del presidente Guillermo Lasso de privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy hay un plantón a propósito en la tarde porque realmente es una preocupación muy grande de parte de los ciudadanos lo que está ocurriendo en torno a la seguridad social. Así es que tenemos entendido que el día de hoy se está preparando un plantón porque precisamente hay esa intención de privatizarlo. Así es que quienes están sufriendo en carne propia esta falta de medicamentos están convocando en el edificio Zarzuela, 9 de octubre entre Jorge Washington y 18 de septiembre. Exigen al gobierno y del directorio el presupuesto para la atención médica eficiente a los afiliados. Esto será, el día de mañana, jueves 3 de marzo a las 14 horas, un plantón para defender a nuestras instituciones. Son llamados y convocatorias que hace la gente en base a la necesidad, al sufrimiento, a lo que están pasando los ciudadanos y ciudadanas por la falta de atención en estas casas de salud, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y a propósito, queremos presentarles nuestra pregunta del día para que usted nos responda y tiene que ver con este tema, pero queremos conocer su opinión y la vamos a colgar esta pregunta en nuestro Twitter para que ustedes puedan respondernos. Vamos con la pregunta del día. ¿Qué dice el pueblo? La trivia del día. Bueno, amigos,
amigos, ¿cómo evalúan la atención en hospitales públicos del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Respóndanos, todo está perfecto, no hay medicinas e insumos médicos, no hay citas médicas, y si quiere ponernos algo más, por ejemplo, su testimonio, hágalo, que nosotros lo vamos a compartir el día de mañana con el resultado de nuestra encuesta que estamos lanzándola el día de hoy. Atentos entonces a responder en Twitter, lanzamos esta encuesta, ¿cómo evalúa la atención en los hospitales públicos del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? No hay medicinas e insumos médicos, no hay citas médicas o todo está perfecto. Díganos usted, que es quien tiene la palabra. Y de paso les invitamos también a llamar y a contactarse con nosotros al 3240040, o también puede escribirnos al número celular de las Guarmis del Barrio, el 098-063-7663. Tenemos una llamada antes de irnos a la pausa. Por favor, su nombre, apellido, desde qué sector nos llama y qué nos quiere contar. Berlén Emilio Ceballos Andrade, desde la urbanización Monjas Orquídeas. Le saludo a usted, licenciada, porque tiene entereza. Yo le he seguido mucho tiempo a usted en los diferentes programas y me contento que no le hayan sacado de la radio, porque por estrategias, por cuestiones de influencias de estos gobiernos miserables, sucede lo que está pasando. Hay un descuido enorme en los hospitales, en los centros de salud. Yo tengo un familiar, por eso hablo con propiedad, sé cómo se manejan. No les importa al pueblo, no les importa. A estos gobernantes de la derecha no les interesa el pueblo. Entonces, créame, licenciada, que hay una desazón, una incredulidad en tanto y en cuanto a las autoridades. Todo es corruptela, compromisos con la derecha y la banca. Es una vergüenza el gobierno que tenemos. Muy buenos días. Muchas gracias por llamar. Bueno, le quería preguntar en qué casa de salud está su pariente, pero bueno, parece que es una generalidad. Lastimosamente no hay excepciones en estos casos, sino son la generalidad. Está ocurriendo muy fuerte. ¿Y qué es lo que genera preocupación? En que se podría estar o se podría dar una lectura de que se está dañando cada vez más el servicio, que se está descuidando muchísimo, para luego justificar y decirlo, pues no funciona como está ahorita, mejor privaticemos. Y saben que el rato que quieran privatizar, lo que han de hacer incluso es botarle la carga más pesada igualito al Estado y se han de quedar con el negocio más jugoso. Así es que hay que estar pendientes como ciudadanos, hay que estar alerta a lo que está ocurriendo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo que está ocurriendo en todas las instituciones del Estado y en las casas de salud del Ministerio de Salud Pública también. Vamos a hacer una pausita, son las 9:34 y volvemos enseguida con ustedes y con más de las Guarmis del Barrio. No olviden llamarnos al 3240040 o escribirnos al 098-063-7663. A propósito, solamente repaso un mensajito que nos dicen: miseria en el IES para provocar privatización, votan personal y los que atienden lo hacen a la patada, nos dicen. Bueno, yo creo que hay médicos que se esfuerzan muchísimo por frente a las circunstancias, sin insumos médicos, atender lo mejor que pueden a los pacientes. Pero también cuando la situación es tan cotidiana, empieza a normalizarse y ya la indolencia empieza a ser parte de la normalidad en la atención en el sistema de salud pública. Ojalá y no pase así, ojalá y los médicos, las enfermeras sean la excepción a esta situación tan lamentable que estamos viviendo. Pausa y volvemos con las Guarmis del Barrio. Envían mensajes y nosotros con mucho gusto los compartimos. Dice Leonardo Arcos que cobren a los patronos que le deben al IES, y también RCR nos dice son tiempos difíciles para los jubilados. El gobierno prefiere guardar para pagarle al FMI, se hace de oídos sordos al pueblo. Una quimioterapia cuesta de $2,000 a $3,000. Bueno, esto nos comentan a través de nuestro chat, y también estamos en Facebook, estamos en YouTube con ustedes. 9:38 tenemos llamada, su nombre, apellido, desde qué sector nos llama y qué nos quiere contar. Buenos días. Señorita, buenos días. Alejandro Jiménez desde Conocoto le saluda. Don Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal aquí ese feriado? Nomás, ¿cómo habéis pasado? Totalmente preocupado y estresado con tanta
mala noticia por culpa de la ultraderecha mundial, por todo lado, en nuestro gobierno y a nivel mundial con sus organismos como la OTAN, la Unión Europea. Despiértense, compatriotas, el petróleo a más de $100. Esa plata, una parte se va para las transnacionales que están explotando el recurso y la otra parte se va a la Reserva Monetaria del extranjero para pagar la deuda de los mismos amigos y socios de este gobierno neoliberal de Guillermo Lasso. Ningún dinero va a ir a ningún hospital, a ninguna escuela, a ningún lado para beneficiarnos. Despiértense. Y lo del IES es un complot de este gobierno para privatizarlo. Dentro de este complot están incluidos algunos médicos que están realizando pésima atención. Hago la denuncia en el Hospital del Sur, porque ahí enfermeras y auxiliares y los mismos médicos no recetan los remedios correspondientes. Es más, no tienen para recetar, no tienen los medicamentos para ciertas enfermedades. Y ellos, a pesar de ser víctimas de este gobierno, porque les está mandando, sacando, no son capaces de tener un poco de ética y atender bien al afiliado que les está pagando sus sueldos. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos nos vamos a despertar? Despiértense, por favor, porque si no, no vamos sino solamente a dejarnos robar de esta gente. Muchas gracias, don Alejandro. Esto termino, señorita. Yo sé que estos mensajes y esta radio, que es luz para todos, no la escuchan la gente que debe escuchar, porque si no ya todos estuviéramos en pie de lucha. Ojalá algún rato pase esto y que la gente que es víctima y está ahí aguantando como burro en agua cero, perdón la expresión, ya algún rato escuche estos mensajes. Gracias, don Alejandro, muchas gracias por llamarnos. 9:40. Bueno, Ana María Cordero también nos dice: nuestra juventud también está adormecida, embobada con el internet y sus electrónicos, y estas cosas nos están pasando en las narices. Muchísimas gracias por llamarnos, por dejarnos sus mensajes. No se olviden, nuestro número celular también está a su disposición. Nuevamente nos envían mensajes desde el barrio Alma Lojana. Dice: no hemos tenido respuesta del municipio y la maleza sigue creciendo. Ahí están las fotos que evidencian esta situación, esta realidad. Nuevamente le vamos a pasar hasta la empresa pública metropolitana de obras públicas, la EMOP, para que puedan atender, y vamos a exigir una respuesta. Pues se ha manifestado que sí se van a hacer caso a estos llamados que se envían de parte de los ciudadanos, pero bueno, no sé. También vamos a consultar, de pronto hay un tema también de planificación. 9:41, por favor, su nombre, apellido y desde qué sector nos llama. Buenos días, señorita Sofía, le está saludando el señor Carlos Reynoso desde la ciudad de Cayambe. ¿Cómo está, don Carlos? Qué lindo escucharle, un saludo a Cayambe. Yo le agradezco a usted, siempre le estoy escuchando en el noticiero de esta radio, la Pichincha Universal, desde las 6:00 a.m. y hasta esta hora. Qué amable, muchas gracias, cuéntenos. Yo lo que quiero agradecerle a usted, que deja hablar al pueblo y decirles las radios, canales de televisión, porque ellos dicen que ellos están a favor del derecho de todas y todas, si eso fuera serio, en todos los canales de televisión hubieran participación de llamadas, radios, pero eso es mentira, que los grandes medios solamente están a favor de Guillermo Lasso. Entonces yo quiero expresarme de la siguiente manera. Tanto querían al señor Lasso, ahora ya ven que el señor Lasso solamente está luchando y está cuidando su riqueza, peleando ahora con esa nueva ley que está mandando a la asamblea, para que dice, en el título le ponen un bonito nombre, como dicen, ley de inversiones. Cualquiera van a pensar de que chuta con esa ley va a haber trabajo, va a haber plata, va a haber comercio. Así como Lenín Moreno le puso esa ley que decía en agosto del año 2019, decía ley de fomento productivo. Chuta, decíamos, chuta, cualquiera va a haber plata, trabajo, y en la práctica fue mentira. Ahora igual es mentira, esa ley es para privatizar todas las propiedades del pueblo. Y la privatización no es que va a hacerse cargo una señora que vende papitas, unas empanadas, vende chocho. No, son los amigos de Lasso, los panas de él y todo.
incluido la iglesia católica, la Curia, porque ellos son dueños de la deuda externa. Y la deuda externa, esos bonos de la deuda externa que pagan, se pagan ellos mismos: Lazo, Nebodos, Osvaldo Hurtado, Paco Moncayo, Lucio, Rodrigo Borja, Teleamazonas, Ecuavis, El Comercio, El Universo, la Cintia Viteri, la Lourdes Tibán, todo eso, el banquero, el Banco Pichincha. Muchas gracias. Cobran los bonos de la deuda externa, un 40%, y los restos... Muchísimas gracias. Hay cosas que tenemos que tratar de decirlas muy fundamentadas, porque también hay que ser responsables con nuestra opinión. Entendemos la indignación de la gente, sin duda, en lo que está pasando en nuestro país en distintos ámbitos, nos llama a la reflexión y a tratar de procesar todo lo que está ocurriendo. Y definitivamente nosotros lo que queremos es trasladar estos casos reales, cotidianos, lo que nos está pasando, lo que podemos decir desde nuestro propio testimonio para evidenciar cómo estamos en el día a día los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cómo estamos con el incremento de los precios de los productos, por ejemplo? ¿Cómo estamos con el incremento de la inseguridad? Este feriado de carnaval también hubo brotes de violencia durísimos. Solamente en la zona 8 creo que hubo más de 10 sicariatos. Y esto está pasando en el país. Lo que se está atendiendo, lo que se está viviendo es muy duro, es muy, muy complejo. Carlos Fabián Cobo Méndez también nos dicen, ¿qué pasa con el tema de los traslados? Tener que pasar 8 días conviviendo con otro paciente en una clínica particular, mismo síntoma para que sube el valor del chequecito hacia el IES para una operación de un cálculo. Increíble, dice. Bueno, este caso tendría que aclararnos un poquito más, pero son cosas y testimonios que están dando nuestros amigos y amigas. Y también la MT ahora nos dice que ya está la vía habilitada, que se había cerrado en el sector de Lumbicí, un kilómetro antes de la Ruta Viva, dirección Ruta Viva. Se habían cerrado los dos carriles en sentido sur-norte y pues ya está habilitada esta vía, para que lo tenga muy, muy en cuenta. Son las 9:46, 9:46, vamos a trasladarnos al hospital Carlos Andrade Marín. Allá está Olga Velasco, quien tiene más novedades con los ciudadanos y ciudadanas que pues están ahí penando con sus queridos seres queridos, con sus familiares internados en el hospital. Es mi Sofi. Te quiero comentar y te voy a dar a conocer un testimonio, porque si nos atrasan a consulta en este momento vamos igual a guardar la reserva de su identidad, pero nos quiere contar su experiencia al ingresar justamente a la Checam. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, la verdad es que hace una semana, un poco más, mi esposa fue operada aquí. No quiero hablar mal de ninguna institución. He visto cambios beneficiosos aquí en el HCAM, sin duda. Hay menos gente, menos apelotonamiento, digamos, de la gente. Eso está muy bien controlado. Pero usted me ha preguntado sobre el tema de las medicinas. Ahí sí debo decir la verdad. Hemos comprado absolutamente todos los... Bueno, digamos que no absolutamente, pero hemos comprado nosotros el suero para la parte cuando ya estaba recuperándose, el suero, el paracetamol, el esomeprazol, unas cosas también analgésicas, absolutamente todo eso nos pidieron y nosotros tuvimos que ir a la farmacia a comprar. Entonces, en definitiva, ha mejorado el HCAM desde la parte, digamos, organizativa. Hay más control, más orden, acepto y estoy contento con eso, pero el tema de las medicinas, no hay medicinas, o el 80% de las medicinas tiene que comprarlas uno solo. ¿Cuánto fue el presupuesto que usted invirtió, además de la atención y todo que obtuvo acá, pero cuánto le tocó a usted sacar de su bolsillo? Yo diría que sumados unos 30, $35 tal vez, porque afortunadamente el suero, ¿cómo se llama? Lactato de Ringer, no es muy caro. Hay uno que es más chiquito, el esomeprazol es un poco más caro, pero diría que unos 30, $40 más o menos. Sí. Indigna en cierto modo el hecho de que ustedes han aportado al Seguro Social y no contar con medicinas básicas cuando tiene que ser justamente intervenida su esposa. Indigna el hecho de que haya gente, de que haya corrupción, que por ellos yo tenga que ir a comprar afuera, porque la medicina está caducada, porque no hay plata, por corrupción. Yo creo que el 90% de la gente en este país está indignada de la corrupción. Sí, claro, y nos suben los impuestos de nuestros sueldos, y no pueden simplemente cobrar lo que se han robado toda esta gente, ¿no? El llamado a las autoridades para finalizar. Bueno, que sigan tratando de mejorar y, no sé, tal vez el llamado es a las autoridades de más arriba, sí, pues que se empeñen en cobrar toda la plata que se han feriado de este pobre país.
Esa es mi Sofi, uno de los testimonios. No sé si tú tienes alguna pregunta en cabina, si no, continúo yo con más información que quería darte. Claro que sí, Olguita, agradecerle nada más el testimonio a nuestro amigo, también que, bueno, está contándonos esta experiencia, que sirva de llamado de atención, porque no tendría que gastar esos $40, y porque es verdad, quizá para unos no es mucho $40, pero la gran mayoría de personas que están afiliadas bajo un sueldo básico, ¿de dónde van a sacar esos $40? Es el 10% de su sueldo, tener que gastar para una operación, y luego vienen otros gastos que son también asumidos en un posoperatorio. Así es que no es sencilla la situación, Olguita. Muchísimas es, gracias, Sophie, al amigo. Dinos. Sofi, quería también comentarte, estábamos hablando con otras personas, lamentablemente, como también transmitimos en redes sociales, en Facebook, en streaming vía YouTube, la gente opta por no hablar, pero tengo algunos datos. Por ejemplo, estaba conversando con una mujer que está en su periodo, en su estado de gestación, y ella mencionaba que tenía su chequeo. En este momento salió porque le mandaron a comprar la vacuna Rogan para personas con ORH positivo. Lamentablemente aquí no hay y le toca sacar de su bolsillo. En este momento iba a comprar en una farmacia que era valorado el medicamento en $107. La vacuna justamente tiene que ir a comprar, viene de nuevo y se va a hacer inyectar. A ello me decía que en el área de ginecología para ella no le daban progesterona, no hay calcio, no hay aspirina. Todo esto dentro de todo el desabastecimiento que existe en esta casa de salud. Y para finalizar, el enlace desde el Hospital Carlos Andrade Marín, mi Sofi, quería comunicarte que ya nos contactamos con el personal de comunicación de acá del hospital. Nos mencionaba que el gerente podría hablar más adelante o enviarían un comunicado dando más información respecto a las desvinculaciones. Lo que sí es que nos han aclarado que son 21 médicos los desvinculados, 10 médicos generales, 3 enfermeras, 8 tecnólogos de rehabilitación. Su desvinculación se debe a que terminó el contrato de ellos de cada 2 años y lamentablemente no existe la partida presupuestaria para una posterior contratación. Y más adelante habrían posibles también desvinculaciones porque van finalizando cada mes los contratos ocasionales. Esa es la información que te tengo desde acá, desde el Hospital Carlos Andrade Marín, mi querida Warmi Mayor. Gracias, mi Warmi pequeñita, ahí haciendo un gran trabajo en el Hospital Carlos Andrade Marín, pues contactándose con los ciudadanos y ciudadanas que están pasando por momentos difíciles. Imagínense lo que es tener que buscar una vacuna y en qué momento se vino todo al piso en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hubo un tiempo, un momento en el que tenías la seguridad de ir al hospital y de encontrar todo. Hace no mucho yo también estuve en periodo de gestación con mi niña que ya tiene 2 años y la atención fue de maravilla. Me dieron todas las vitaminas, tenía absolutamente todos los cuidados, las citas a tiempo, las ecografías y todo. ¿En qué momento se vino todo al piso? Esa es la pregunta que más uno se hace y que le duele muchísimo tener que ver cómo están pasando a día de hoy las personas por estas deficiencias del sistema. Me decía que tenemos una llamada. Por favor, 2 llamadas. Vamos a darle paso, por favor, su nombre, apellido y desde qué sector nos llama. Buenos días, señorita. María López, desde la América, le saluda. El seguro no pueden privatizar porque es entidad autónoma y mañana un buen grupo de jubilados estaremos agrupados, apoyándonos a la protesta. Por favor, llevemos pitos, tambores y todo lo que se pueda. ¿O acaso, señor Lasso, acaso quiere una huelga de hambre como la del 2004 en el tiempo de Gutiérrez? Muy amable niña. Muchas gracias, mi señora. Ya colgó, ¿no? Quería preguntarle cuántos años tiene una persona jubilada, entendemos, pero vamos a contestar otra llamada que tenemos. Por favor, su nombre, apellido y desde qué sector nos llama. Muchas gracias. Soy Ana Lucía Buccelli y le estoy llamando desde el sector del Condado. ¿Cómo está, señora Ana María? Bienvenida. Muchas gracias y primerito felicitándoles por la programación que tienen ustedes. Soy yo ya jubilada y he sido siempre una agradecida con el IES. Siempre me han dado una excelente atención. El IES tiene suficientes recursos, pero es mal administrado. Lasso ganó con el 20% de votos y nadie le ha regalado el Ecuador. Nadie. Eso tenemos que tener presente.
nadie va a querer que privaticen nuestros recursos. Muchas gracias. Muchas gracias por llamarnos. Bueno, 20% en la primera vuelta y en la segunda obtuvo un porcentaje mayor. Amigos, les queremos agradecer por su participación el día de hoy. No olviden dejarnos sus mensajes también en nuestro celular, el chat de las Guarmis del barrio. Tenemos el número 098-063-7663 a su disposición para que nos envíen sus fotos, sus inquietudes. Y les dejo una tareita nada más. Si ustedes tienen acceso al proyecto de ley de inversiones que pues fue calificado ya por el CAL durante este carnavalazo, dense una leidita al artículo 8, literal S de esta ley de inversiones. Ahí se habla de servicios como carreteras y caminos vecinales, infraestructuras educativas, instalaciones sanitarias, telecomunicaciones, metros y tranvías, vías urbanas, ciclovías y más. Dense una leidita, nada más se los dejo de tarea. 9:54, ya está con nosotros Fernando Jaramillo, le damos paso ahora. Inicio del espacio publicitario. Con 9:54, está acá Fernando Jaramillo de Natural Plus. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal esos carnavales? Hola, mi querida Sofi. Pues te cuento que en casita, cuidándonos, porque ya sabes, tenemos pues personas de tercera edad en casa, discapacitados también en casa, entonces tenemos que cuidarnos mucho, también menores de edad. Entonces hay que cuidarnos. Sí, totalmente. Y esto ya es responsabilidad de cada quien. Que es que la salud es lo más importante. Por favor. Nuestro único tesoro. Sí, así es, mi querida Sofi. Recordemos que la salud es divino tesoro, cuidemos nuestra salud, es sumamente importante, porque mira, Sofi, con salud podemos todo, y el resto viene por añadidura. Pero yo quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos está escuchando en este momento, en esta linda mañana, después de carnavales, a toda esa gente responsable, a toda esa gente que piensa en salud, que piensa en bienestar, que busca cuidarse, que busca mejorar calidad de vida. Y mucho mejor si lo hacemos de manera natural. Ustedes ya conocen a Natural Plus, una empresa con 15 años de trayectoria, con un producto maravilloso. Estamos en cámara ahorita, ¿cierto, mi Sofi? Sí, 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 aquí está. Las cápsulas de cúrcuma más moringa, 7 años en el mercado, Sofi. Siete años en el mercado. Sofi, ¿por qué no mantenemos 7 años en el mercado con el mismo producto? Bueno, porque son buenísimas y la gente sigue comprándolos, sí, porque siente cambios en su salud. Exactamente, por los resultados. Lo más complicado es mantenerse en el mercado, pero cuando tienes un producto bueno, ganador, un producto que te entrega resultados, pues la gente lo sigue consumiendo. Por eso tenemos tantísimos recompradores de tu programa, es increíble. Cuando lanzamos la promoción, 5 o 6 llamadas son reconsumidores, que de pronto ya se les está agotando la promoción y aprovechan para adquirir nuevamente. Que lo consume toda la familia, ¿no? Porque sí, la promoción es la mega promoción. Recordemos. Varios productos. Exactamente. Recordemos para qué sirve la cúrcuma y la moringa, mi querida Sofi. Recordemos que la cúrcuma es un antiinflamatorio natural maravilloso gracias a su contenido de curcumina. Y esto lo demuestran diversos estudios clínicos y científicos. Recordemos que la curcumina es un antioxidante natural que es muy importante para combatir el estrés oxidativo junto con la moringa. La moringa, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es un superalimento gracias a su altísimo valor nutricional. Recordemos que la moringa tiene hierro, potasio, magnesio, fósforo, zinc, vitamina A, calcio, vitamina C. Todo esto sube e incrementa el sistema inmunológico. Y ahí tengo, yo te mandé un comunicado muy bonito, una información que dice, mi querida Sofi. Dice: la moringa, conocida como el árbol milagro, además de ser una opción económica para la alimentación, contiene sustancias que favorecen la disminución de la presión arterial, la concentración de glucosa en la sangre y ayudan a combatir las infecciones causadas por bacterias, según explicó Mark Olson del Instituto de Biología de la UNAM. Imagínate. Desde México. Desde México. Entonces, recordemos que la cúrcuma y la moringa tiene muchos estudios en el mundo entero. Si usted en este momento quiere combatir enfermedades, tiene problemas de artritis, artrosis, sí se puede desinflamar. Usted solo tiene que darse la oportunidad de tomarse sus 2 capsulitas diarias. Va a notar cómo desinflama, cómo se empieza a mitigar poco a poco el dolor y empieza a recuperar la movilidad. Vamos a combatir ese desgaste en articulaciones, problemas como la úlcera, la gastritis, el colon irritable. El señor que come cualquier cosa y todo el día está con gases, con el estomaguito inflamado, con acidez, con vinagreras. Estos son problemas también causados por la mala alimentación o comer a la hora que no debo comer o con mucha grasa o mucho condimento, pero se va a ver reflejado en nuestro estado de salud del colon, generando colitis, inflamaciones, irritaciones. Entonces es importante saber que la cúrcuma es carminativa y nos ayuda a bajar
la acidez estomacal. Yo tengo problemas, por ejemplo, de tensión arterial alta. ¿Puedo tomar cúrcuma con moringa? Por supuesto, porque nos va a limpiar la sangre de colesterol, de triglicéridos y va a tonificar el sistema circulatorio. Si yo soy una persona que de pronto estoy con boca amarga, saliva espesa, mal aliento, mal sabor en la boca, cuidado con el hígado se inflama también. Le cargamos de muchas toxinas diariamente, mi querida Sofía, al hígado. ¿Y por qué no empezar a tonificarlo, a desintoxicarlo y a desinflamarlo de manera natural? Sí se puede. Nosotros todos los días consumimos toxinas, Sofi, que van a parar a nuestro organismo, ¿verdad? Hoy en día los alimentos son tan procesados, cargados de químicos, de fungicidas, de antibióticos, y todo esto va a parar a nuestro plato. Entonces la idea es tratar de contrarrestar esto diariamente con el consumo diario de 2 capsulitas de cúrcuma más moringa. Si soy una persona que me siento con debilidad, con falta de energía, pues no le estoy dando al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Entonces, vamos a aprovechar estos beneficios de un producto con registro sanitario como producto medicinal, un producto que tiene todos los respaldos de ley, un producto que está entregando resultados y que usted hoy puede tomar la decisión, mi Sofi. Así es que cuéntenos cómo está la promoción. Mira, para el día de hoy. Tú estás viendo la promoción en este momento. Vamos a enviarle. Pásamela por acá, yo le ayudo a mostrar. A las primeras 15 llamaditas, vamos a enviarle los 3 frascos que Sofi tiene en mano en este momento. Son 180 cápsulas para 3 meses de tratamiento. 180 cápsulas de cúrcuma más moringa pura para 3 meses de tratamiento o para que tome con todos en familia. Adicional, les vamos a enviar las maravillosas cápsulas líquidas de omega 3. Esto es buenísimo. Por supuesto. Esto para el corazón. Sí, más si le han tratado mal y tiene el corazón medio destruido. No, mentira. Mi Sofi, si tienes colesterol alto, triglicéridos altos, vas a tonificar el corazón, a proteger el corazoncito con el omega 3. La Fundación de Cardiología en España recomienda el consumo de omega 3 diariamente, pero este lo tienen los pescados azules y es caro. Nosotros no comemos pescados azules y entonces no consumimos omega 3 y la mayoría de la población latina o aquí en Ecuador estamos carentes de omega 3. Entonces yo le voy a enviar el omega 3 para que se tome 2 diarias. Adicional, mi Sofi, les voy a enviar el colágeno con cloruro de magnesio y vitamina C. Me encanta este producto. Colágeno maravilloso para problemas articulares, caída del cabello, las uñas débiles y quebradizas, fortalece articulaciones. Y este colágeno es de 0.5 litro en botella de vidrio. Entonces, te llegan 3 frascos de cúrcuma más moringa, el omega 3, que viene 60 cápsulas líquidas, y el 0.5 litro de colágeno con vitamina C y cloruro de magnesio. El precio normal la gente ya lo conoce, que es de $130. 15 primeras llamaditas. Ahora tienen el 50% de descuento. Es decir, que no pagan 130, ni 100, ni 90. $65 va a invertir usted hoy en su salud. Pero si llaman hoy. Si llaman ahorita al 099-044-1020. Tiene que marcar rápido porque se colapsa la línea. Ya la señorita le va a contestar. Aproveche la promoción. 099-044-1020. Pero eso no es todo. A estas 15 llamadas, Sofi, les voy a mandar de regalo el Reumadol con aceites esenciales y hojas secas molidas. Esto sirve para aliviar el dolor de los músculos, huesos, articulaciones. Contiene ártico, eucalipto, caléndula, romero, menta, mi querida Sofi. Esto va de regalo. Es decir, que usted, aparte del descuento, porque solo paga $65, le llega de regalo el Reumadol para que se aplique en la articulación o en el músculo donde tiene dolor. ¿Cuál es el número? 099-044-1020. En total, Sofi, te llegan 6 productos, todo lo que tienes ahí. 3 frascos de cúrcuma más moringa, colágeno de 0.5 litro, las cápsulas de omega 3 y el Reumadol para que se aplique en la zona donde hay dolor articular o muscular. Sí. Llamando 099-044-1020. Sofi, el domicilio es gratis. Tú solamente vas a pagar tus productos $65. Con tarjeta de crédito puedes pagar a 3 meses sin intereses, cheque, efectivo o transferencia. Te iba a decir que tuve una contractura muscular hace un tiempito y lo que me envió la fisioterapista, ¿sí?, omega 3. Omega 3. Sí, es que el omega 3 muchísimo. Es importantísimo porque te ayuda a la parte circulatoria. Entonces ayuda a la regeneración también. Yo invito a que la gente se tome este tratamiento integral, mi Sofi, es un tratamiento pensado integralmente. Mira, omega 3 necesitamos todos. Así es. Colágeno necesitamos todos.
Y las cúrcuma... Sobre todo después de los 30. Sí, sí, claro, después de los 30. Y la cúrcuma con moringa, aprovechar sus beneficios terapéuticos y preventivos. Aprovechen esta promoción. Y el Reumadol, que es una pomada espectacular de aceites esenciales de eucalipto, menta, ártico y romero, que ayuda a mitigar los dolores musculares y articulares. Vamos con un testimonio cortico, un testimonio de vida, es muy conciso, pero para que la gente lo escuche. Mira, Sofía, aquí hemos pasado infinidad de testimonios de articulaciones, de próstata, de colesterol, de triglicéridos. Vamos a escuchar este testimonio para compartir con los oyentes mientras usted siga llamando al 099-044-1020. Buenas tardes, aquí presentamos a un testimonio de vida de una usuaria de la cúrcuma más moringa. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Rosario Pazmiño. Señora Rosario, una preguntita. ¿Qué beneficios encuentra usted en la cúrcuma más moringa? Bueno, he sentido bastante mejoría. Yo tengo problemas de gastritis y de colon irritable y sí me ha aliviado bastante las molestias. Bueno, ¿y qué recomendaría para los radioescuchas? Le recomendaría que consuman el producto porque sí alivia en las dolencias que uno se tiene. Bueno, muy amable, señora Rosa, gracias. Me ha llamado mucho la atención este testimonio, sí. Habla de problemas gástricos, de gastritis y colon irritable. Mi querida Sofi, para despedirme, el teléfono, últimas llamaditas. Aprovechen que la salud es un divino tesoro, protéjase, cuídese, no esperemos a estar consumidos de las enfermedades para tomar decisiones que pudimos tomar antes. Así que a marcar el 099-044-1020. Recuerda que solo tengo 15 promociones y tú puedes pagar con cheque, efectivo, transferencia o tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses, Sofi. 099-044-1020. Sofi, te llegan 6 productos. 3 frascos de cúrcuma más moringa, colágeno de medio litro, cápsulas de omega 3 y el Reumadol para que te apliques en las articulaciones. Y en 099. Un bolsito bien bonito. ¡Ay, el bolsito! 099-044-1020. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, ahí está. Con esto nos despedimos, amigos, amigas. Son las 10:05. Gracias a ustedes por acompañarnos en las Guarmis del barrio. Solamente un mensajito más que nos envían nuestros oyentes. Porque hay que cuidar la ciudad, la ciudad también y la salud. Ajá. Y prevenir enfermarnos, porque en los hospitales no hay nada, así que más vale prevenir. Uy, sí. Lucy Buitrón nos dice, tengo 2 meses sin poder sacar cita a ginecología, necesito medicación y monitoreo y no hay citas. Te dan opción de clínicas privadas donde la atención es pésima. Bueno, con esto nos despedimos, amigos, amigas, en las Guarmis del barrio. Ya saben, mañana volvemos a las 9:00. Chau, chau. Fin.